Respuestas de la ciencia. ¿Cómo se mide la temperatura a distancia? Los termómetros clínicos sin contacto miden enfocándolos hacia el paciente, a unos centímetros de su piel, y responden muy rápidamente, en segundos, mucho más rápido que los termómetros de contacto. Se llaman también termómetros infrarrojos porque lo que miden es la energía que emite nuestro cuerpo, por el hecho de estar caliente en forma de luz infrarroja. Cuando el filamento de una bombilla se calienta, emite luz visible. Como se calienta mucho, a 2500 grados centígrados, la longitud de onda de la luz es muy pequeña, en torno a la micra. Nuestro cuerpo está a unos 36 grados. La luz que emite es menos energética y por eso de longitud de onda más larga, en torno a 10 micras. Esa es la luz que mide un termómetro infrarrojo. ¿Depende la medida de lo cerca o lejos que coloquemos el termómetro? No, si no nos alejamos más de lo que indican las instrucciones del fabricante, 5 a 10 centímetros. El termómetro tiene que recibir la luz infrarroja dentro de cierto ángulo de visión. Si en ese ángulo de visión ve algo que no sea la piel del paciente, medirá mal. Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.